Bienvenido, mi amigo instalador de cocinas integrales. A continuación, vamos a instalar un marco de madera debajo de una barra de concreto para poner puertas. Utilizando esta técnica, el marco es quien absorbe el desnivel o descuadre de los muros de concreto. Pero recuerda que existen otras técnicas en este mismo canal. A continuación vamos a instalar el marco con tornillos para concreto. Yo uso taquetes para concreto de 1/4 y tornillo del número 12 de 2.5 pulgadas de largo. Instalamos el otro costado del marco y las tiras del marco que van abajo y arriba. Lo siguiente que vamos a notar son las uniones en las esquinas del marco que se encuentran separadas y hay un pequeño espacio en forma de triángulo debido al desnivel de la barra de concreto. ¿Pero qué podemos hacer en estos espacios? Muy fácil, poner una pieza de madera que tenga la misma forma del espacio o bien rellenar con resane o pasta de tipo automotriz. Y una vez que tenemos una superficie uniforme sin espacios vacíos, vamos a llenar de pegamento todo el frente de nuestro marco. Colocamos el enchape o canto de PVC en el frente de nuestro marco y vemos que tiene un sobrante, lo cual está bien. En un momento más lo vamos a recortar. Y colocamos el enchape en la parte de abajo. De la misma forma tiene un sobrante que vamos a quitar con esta cuchilla, que es una cuchilla de garlopa, bien afilada. En un corte limpio, nuestro enchape o canto de PVC debe quedar completamente al ras de nuestro marco. Seguimos colocando los siguientes enchapes, que son los enchapes del costado. Cortamos de la misma forma los excesos, tanto de arriba como en la parte de abajo. Esta unión debe quedar casi perfecta. A continuación vamos a hacer una transparencia para que se pueda observar perfectamente cómo el enchape se sobrepone a las dos tiras de madera, tanto la que está en el sentido horizontal como la que está en el sentido vertical. En otras palabras, la madera de arriba solamente llega hasta aquí, pero el enchape abarca completamente todo el ancho del espacio disponible para nuestro marco. Pero si todavía existe alguna imperfección entre la barra de concreto y el marco, podemos aplicar silicón en todo el perímetro y así eliminamos las imperfecciones. Además, en esta parte de aquí también debe haber nada de espacio. Ahora colocamos las puertas utilizando la bisagra bidimensional de tipo recta. Y aquí tenemos las puertas que en realidad forman un cuadrado. Pero el descuadre y desnivel de la barra de concreto es absorbido por el marco, como se puede apreciar en esta parte de aquí. Vamos a hacer una transparencia para que sea mucho más claro lo que te digo. Y aquí se puede ver el marco de madera, el relleno, el enchape o cubrecanto, nuestras puertas, etc. Esta es una técnica que funciona principalmente cuando no es mucho el desnivel que tiene nuestra barra de concreto. Y ahora déjame decirte algo. Recuerda que tú puedes apoyar a esta gran comunidad de aprendizaje resolviendo las dudas de las personas que van a invertir en su cocina por primera vez. Otra manera de apoyar es regalándonos un like. Yo me voy, pero no sin antes decirte que estoy contigo en vivo durante todas las premier de mis videos. Hasta la vista, baby.